55.000 hectáreas han sido destruidas por el fuego a nivel nacional y en la región del Biobío. Las cifras se mantienen bajas respecto al año pasado, por eso llaman a no bajar la alerta. Así lo señalaron las autoridades nacionales y locales que visitaron la central unificada de incendios de la empresa Arauco. Todo el verano será crítico, advirtió el director nacional de la CONAF, Christian Little, y la próxima semana se espera viento puelte en la cordillera y precordillera del Biobío, también en Ñuble y Maule. Vamos a tener ya lunes y martes, se ha proyectado la presencia de buen viento puelche. Este es un viento que fue el viento que causó el año pasado con los 70 kilómetros por hora, un viento muy, muy voraz que viene desde la cordillera, así que estamos en alerta, van a haber despliegues territoriales. ¿Y cuáles son las zonas que concentran la mayor preocupación? La zona del Valle Central, Ñuble, esta zona mediterránea, la región de los ríos, la región del Maule, son zonas que presentan una preocupación importante. Y todo lo que viene hacia la cordillera de la costa, hacia el océano, justamente porque el viento viene de allá. Un elemento importante es el viento, un elemento clave es el viento a altas temperaturas acompañada de vientos fuertes, es lo que finalmente provoca que los incendios tengan arranques importantes. En la región del Biobío se mantiene el trabajo preventivo. Nosotros mantenemos un trabajo preventivo desde hace bastantes meses, muy fuerte, ustedes lo han visto. Cada vez que existe alguna alerta o algún aviso meteorológico, se desencadenan un montón de procesos, algunos de ellos son también comunicacionales, de los patrullajes. Existe una coordinación estable con los municipios, con CORMA, con CONAF, respecto de estos patrullajes, pero también desde luego con el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas que tienen estado de excepción y de Carabineros de Chile. Según el último reporte, en el Biobío son 3.768 las hectáreas afectadas por el fuego, un 98% menos que el año pasado, y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, insistió en la necesidad de mantener la alerta. A los chilenos y a la gente del Biobío, lo que hemos dicho, los teléfonos de emergencia no es solo para decir que hay un incendio, sino que si ven personas con conducta anómala, bidones, portando carboncitos para hacer asado en esos momentos, y reiterarlo de faena cero en el sector agrícola. Hay que ser responsable, no se ha ganado esta temporada la batalla. Estamos con buenos datos en esta región, pero vienen días bien infames. A la fecha, en la zona se han registrado poco más de 800 incendios, un 43% menos que la temporada anterior.